En un pueblo de Castilla, de casas pardas y desperdigadas, con un río orillado por altos álamos que le acompañan en formación profesional, y con una iglesia de humilde campanario anidado de cigüeñas, vivía no ha mucho el Padre Pitillo. Así le llamaban, con respeto y con cariño, sus feligreses a este cura menudo, entrecano y regañón, de sotana raída, bonete torcido y de genio áspero y violento. Pero... Horra, ¿qué hay aquí dentro, Camila? ¿Has metido algo en mi violín? ¿No? ¿Qué cosas dices? Figuraciones tuyas. ¿Con qué figuraciones mías, eh? ¿Estás segura? Pues desafina mucho. ¿Desafina? Como siempre que tocas, Froilán. ¿Con qué figuraciones mías, eh? No te decía yo. Estás tu buena hermana. ¡Pirracas! Pobrecito mío. Lo metí ahí para que no tuviera frío. Echa tanto de menos a su madre. Es natural. Pero es que esto es un violín. No es una casa cuna. Pobre Pirraquita. ¿No te da pena de él? A mí ninguna. No me gustan los gatos. Parece mentira. San Francisco decía... ¿Por qué? ¿Sabes tú lo que decía San Francisco? Además, las citas de los santos las hago yo, que soy el cura. No. ¿Te enteras? No chines tanto. Pues a ver si te enteras. Lo estás asustando. Ya lo sabes. Pobre Pirraquín. Eso es. ¿Qué vas a hacer? Repetir esta pieza. ¿Y por qué no te acuestas? Porque no podría dormir sin ejecutarla entera. Ay, qué horror. Ya verás qué bien me sale ahora sin el gato, ya verás. Pero otra vez. Este Padre Pitillo... No hay quien lo aguante. ¡Qué noche! ¡Es horrible! ¿Qué te pasa, Alejo? ¿Te duelen las muelas? ¿Qué muelas? Di que es el violín de don Froilán, que se me pasan los dientes. No es para tanto. Se acabó, no aguanto más. Espera, ¿qué vas a hacer? Si pudiera, le rompería el arco en la cabeza. ¿Serías capaz? Tan capaz. Pero no, y es Emérita. Quisiera que todo esto durase siempre. Tú, este rincón. ¿La música de fondo también? ¿Por qué no? ¿No te gusta? Es tan romántica. ¿Has oído? Ese era el perro. Le solté para que nos avisara ladrando si venía alguien. ¿Qué te pasa, Bernabé? Te encuentro asustado, nervioso. ¿Yo? ¿Por qué eres tal? No lo sé, pero te encuentro cambiado. Nuestras entrevistas son cada vez más frías, más cortas. Estoy preocupado por el asunto de las tierras. Mi padre lo ha dejado todo en mis manos, ya lo sabes. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro cariño? Mucho. Mira, no quería decírtelo por no entristecerte, pero esta misma noche tengo que salir de viaje. Tengo que vender unas tierras. Dichosas tierras, las vuestras. A veces quisiera que fueras tan pobre como yo. ¿Cuándo volverás? No lo sé, dentro de un par de meses. ¿2 meses? Estos asuntos se hacen interminables, abogados, notarios, escrituras... ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? 2 meses es mucho tiempo, ¿no comprendes que no podré seguir ocultando? ¿Y qué quieres que haga? Peor sería que se descubriese estando yo en el pueblo. Menuda iban a mal a tus padres y los míos. Estando los dos juntos tú me defenderías, pero yo sola. ¿Con qué orgullo les diría a todos teniéndote a mi lado que te quiero? Y que te querré mucho más cuando nazca nuestro hijo. Calla. No seas niña, mujer. Tienes que tener entereza. Cuando yo vuelva ya veremos lo que se hace. Ahora es mejor seguir disimulando. ¿Has oído? Otra vez. Es el perro, ya te lo he dicho. ¿Y si no lo fuera? ¿Tienes miedo? No es miedo, es prudencia. Es muy tarde ya y a lo mejor en tu casa estamos muy nerviosos los dos. Tú estás temblando. Tengo miedo. Si alguna vez me faltara tu cariño, te acordarás de mí. A todas horas. Ya lo sabes. Adiós, Rosita. 2 meses pasan pronto. Adiós, Bernabé. Custodio. Lo he oído todo. Y no le rompo la cabeza a ese sinvergüenza porque no se debe perder un hombre por una mujerzuela como tú. Padre... ¡Acá! Yo no soy tu padre. Pero voy a hacer esta noche lo que él haría si viviera. Anda para adentro. Tu madre está esperando. Ahí está. ¿Lo tienes todo preparado? Sí, solo falta bajar las maletas. Pues date prisa, no sea que se arrepienta. Pocas palabras. Que ya está decidido lo que se ha de hacer. Yo te he querido como a nadie. Como una hija propia, aunque no lo fueras. Cuando me casé con tu madre se lo prometí. Tienes razón. Ha sido bueno. Ha sido cabal, honrado, como hay que ser. Cuando tuviste edad de noviar te dije... Escoge un mozo que te guste. Uno que sea de tu igual. Que te respete, te quiera... Y se case contigo como es menester. Que yo no crea en curas ni en pamplinas. ¿Fue así? Sí, así ha sido. ¿Tú qué has hecho? Liarte con un Ojeda, un golfo, un sinvergüenza que te ha tenido de entretenimiento para dejarte tirar en cuanto ha visto que las cosas han llegado mayores. ¡Eso no es cierto! A mí no se me dice que miento. ¡Eso lo digo yo! ¡Cállate que te saco las muelas de un golpe! ¡Basta! Por favor, no la pegues. La pego y la pateo si es preciso. Vete si quieres con esa gentuza de los Ojeda a ver cómo te recibe. No los insultes, mejor son que usted. ¡Calla! Ah, lléveme si quiere, ya vendrán ellos a buscarme. ¿Tú crees? Dirá como un perro, te vas a ver. Tus maletas ya están en el coche con los paquetes de libros. Además te he puesto una cesta de chorizos de los que a ti te gustan. ¿Te falta algo? El dinero. Sin dinero no se puede andar por el mundo. Gracias, papá. Pero ¿no creéis que si me fuera mañana sería lo mismo? Ahora estoy cansado, tengo sueño. Pues pon la radio, la música te espabilará. Claro, hombre, si habías hecho intención de marcharte, cuanto antes mejor. Naturalmente, a tu edad no se piensan las cosas, pero para eso están los padres, para pensar lo que les conviene a sus hijos. Si esa quiere casarte, menudo chasco se va a llevar. Imagínate lo que sería tener de consuegro a Aniceto, el tenazas. Y de consuegra a Leandra, ¡qué horror! Nada, lo mejor es poner tierra por medio. Bueno, como queráis, pero no creo que haga falta tanta prisa. Adiós, mamá. Adiós, papá. Vuelvas a llamar a esta puerta. A ti te he candado. Cerradura y doble barra. ¿Estamos? Oye, ¿qué llama? ¿Quién es? Soy yo, don Froilán. ¿Y quién eres tú, Cora? Tú, qué susto nos has dado, muchacha. Estas no son horas de salir de casa. Yo ya no tengo casa, don Froilán. ¿Qué pasa? ¿Se ha hundido? ¿Se ha quemado? Mi padrastro me ha echado de ella. ¿Has oído, Camila? ¿Qué te ha echado? ¿Por qué? Es largo de contar. Bueno, pues vuelve mañana. Yo no quiero líos con tu padrastro. Es un descreído, un anticlerical. No me eche usted también, padre. Sería mi muerte. Mira, hija, no nos vengas con cuentos. La casa de un sacerdote es un sitio muy serio para jugar al escondite. Con que toma el caminito y no nos comprometas. No puedo, yo no me marcho sin contarle al padre todo lo que me pasa. Pero yo no quiero saberlo, porra. Es que me han golpeado bárbaramente, don Froilán. Con tanta crueldad y tanta injusticia que antes de volver a mi casa me mato. ¿Que te mata? ¡Que se vaya! Bueno, pues entonces, ¡que se vaya! Pues entonces vete. ¡Que me mata, don Froilán! Entonces no te vayas, canastos, que uno no sabe. ¡Froilán! Esta chica nos buscará un disgusto muy gordo. ¿Qué le voy a hacer yo? ¿No la estás oyendo? Que le ponéis a uno cada compromiso. Está bien. Yo me lavo las manos en este asunto. Así las tendrás limpias. Si no quieres oír mis advertencias, peor para ti. ¿Lo estás viendo? Se ha enfadado mi hermana. Y tiene razón. Si tu padrastro se entera que estás aquí... con lo renegado que es. No me regañe usted también, que me da mucha pena. ¿Quiere usted que le cuente? A mí no me cuentes nada, porra. Claro que si no me cuentas, ¿cómo voy a saber, verdad? Bueno, pues anda, pasa, pasa y cuenta. Pero nada de noviazgos ni de amoríos, ¿eh? Que falta hacen en el mundo todas esas cosas. Claro que falta así, porque es que si no la especie... Pero bueno, anda, cuenta. Usted no ha sido nunca joven, don Froilán. Yo no. Qué raro. No, nada de raro. La sotana no tiene edad. Yo casi he nacido con sotana. A los 8 años ya era monaguillo. ¿Con qué aves? Qué pronto. Claro, entonces. Pero yo tengo 20. Dichosa tú. 20 años son suficientes para sentar la cabeza. Continúa. Hasta esta noche he vivido siempre en una casita con un huerto pequeño. Quedaba otro huerto grande. Muy grande. Usted ya lo conoce. A aquellos dos huertos los separaba una tapia bajita. Malo. Yo las prefiero altas. Un rosal trepador caía del huerto grande al pequeño y lo llenaba de rosas. Y un frutal de espaldera echaba también sus frutos sobre mi casa. Eran melocotones, más dulces. Un día se asomó un chico. ¿Pequeño? Más alto que usted. ¿Cómo cuánto? Unos 2 palmos. Uy, malo, malo, malo. ¿Y qué más? Empezó a regañarme, a llamarme ladrona. ¿Ladrona? Eso no sea. Esos melocotones son míos, ¿te enteras? ¿Es que tenían tan buena cara? ¿Son más dulces? Sí, ¿verdad? Ajá. Pues ahora verás lo que hago yo con las ladronas como tú. ¡No! Bueno, desde aquel día no volverías a coger nada. Sí, señor. Desde aquel día cogí más rosas y más melocotones. ¿Y por qué hacías eso? Para que se volviese a asomar el chico a regañarme. ¡Pero qué cinismo! Era tan guapo. ¿Guapo? Esto no se puede oír. Vamos, me decías que... Hasta que un día vino a ofrecerme una cesta de frutas. Toma. ¿Te gustan? Sí, son muy ricas. No tanto como tú. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. Y porque eres la más bonita del pueblo. ¿A ti te lo parece? Sí, me gustas mucho. ¿Quieres que seamos novios? ¿No te parece que vas muy a prisa? No. ¿Quieres darme un beso? ¡Basta! Que no me da mira gana de oír esas picardías. Un beso. Un beso. ¿Y qué más? Me quería, don Froilán, me quería. ¿Y a mí qué me importa? Me quería con locura. ¿Y tú a él? ¿Y tú a él? Yo no. Menos mal. Yo no era locura, era frenesí. ¡He dicho que basta, porra! Que no tengo yo necesidad de oír esas desvergüenzas. Frenesí. Vamos, es que esto era para... ¿Qué más, hija? Una noche de verano. Qué malas son las noches de verano, don Froilán. Malísimas. Y sobre todo, si hay luna. Eso yo no entiendo. Sí, padre. Esa luna clara, que parece que da más calor. Y así como gana de soñar y de que la quieran a una. ¿Me comprende ahora? No. Yo las noches de verano las tolero si no hay mosquitos. Pero no sé nada más de ellas. Continúa. Pues nada. Que caían las rosas sobre mi jardín. Y que caían los frutos. Y que vino él. Y que... y que tú caíste también. ¿No es eso, Rosita? Ay, Rosita, esto es muy grave. Ese pillo, ¿le quieres todavía? Más que al cielo y a la tierra juntos. Pero, criatura, tú no has pensado en la deshonra. No, señor. ¿Cómo que no? Pero tú no has pensado en lo que puede venir, en lo que vendrá. Más flores sobre mi vida. ¿Qué flores y qué flores? No seas cursi. Y la vergüenza de un hijo. ¿Un hijo es una vergüenza, don Froilán? Esto es volverse loco, loco de remate. Esta criatura, Dios mío. Camila, Camila, muy bonito. No, si acabarás por meterte en el confesionario conmigo para enterarte de todos los chismes del pueblo. ¿No has oído? Todo. ¿Y qué te parece? Un lío, ya te lo dije. Esa pobre criatura nos va a meter en una gorda, porque el padrastro es un canalla. El novio un sinvergüenza, el padre del novio un bandido, la madre una... Pero basta, que oyéndote a ti no se fía uno ni de sí mismo. Ya acaba uno por mirarse a un espejo y decir, qué asco de cura. Hombre, tanto como asco... Hay que hacer algo, Camila. Nosotros no tenemos la culpa de las locuras que haya hecho hasta ahora, pero la tendremos si no la amparamos. Naturalmente que la tendríamos. Por eso va a quedarse con nosotros. Pero no decías antes que se fuera. Sí, pero ahora quiero que se quede. Pobrecita, está asustada, temblando con tus gritos. Quiera Dios que no se ponga mala. No, no, llévatela a tu cuarto. Dale leche caliente, coñá, lo que sea. Sí, cariño y comprensión. ¿Verdad, Rosita? Anda, ven conmigo. Pero yo no puedo consentir. Ah, calla. Haz lo que te manda. Serénate y a dormir. Que descanses, hija. Gracias, padre. Yo no sé qué decir. No puedo hablar. Son ustedes tan buenos. No lo creas. Este es un erizo. Y tú un tigre. Un verdadero tigre. Camila. Perdóname mi mal genio, señor. Es una santa. Una verdadera santa. Señor, ilumíname para resolver este embrollo. Yo no veo que sea una ganga ser cura. Los ingenieros, los arquitectos, los médicos no tienen estos problemas que por ser tan sencillos son los más complicados. Perdóname mi mal genio, señor, y hágase tu voluntad. Que descanses, pibraquitas. Yo también voy a dar una cabezadita. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenos días, Camila. Hola, Rosita. ¿Has descansado bien? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás llorando? Sí. Acabamos de saber que su padrastro anda por ahí de taberna en taberna contándolo de anoche y explicando lo que no debería explicar. ¡Qué animal! Tendré que decirle yo cuatro frescas para saber ese bruto quién es don Froilán en cuanto diga el ítem misaes. Ítem misaes. Se trata de Rosita. Ya le contaré. Anda, Tobías, ayúdame que tengo prisa. Señor cura, santísimo y buenísimo. Hola, riquísima. Digo la rica, ¿quién eres tu papá? Yo soy la Petra y esta es la Patro. Ah, vaya, coca. Somos las que nos venimos a apuntar ayer para las flores. Ah, sí, en el coro, para cantar las flores de María, ¿verdad? Sí, señor, yo soy triple. Mira, que sea enhorabuena, hija. Yo contra... ¿Contra qué me dijeron? Contra alta. ¡Eso, contra alta! Ah, muy bien, Tobías, sube a casa por el violín. Sí, padre. Si está el gato dentro, por ventana, a tomar el sol. Sí, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Sabéis bien la partitura? A una servidora tendrá usted que repasarla un poco. Sí, es que ella, la pobre, no sabe mucho de música. ¿Y tú sí? Yo tampoco, pero tengo un tío que toca la vihuela. ¡Toma, yo! Entonces es lo mismo. Con la vihuela de tu tío te arregla divinamente. Pero diga usted que una servidora sé más notas que ella. ¡Eso que quieras tú! ¿Conoces el fa? Sí. ¿Y el sí? No. ¿Y el no? ¿Digo el do? Sí. No. Ah, ¿lo ve usted, eh? Se hace un taco. Bueno, no pelearos. Luego ensayaremos, que ahora tengo que marcharme. Pero padre, si están aquí todos los demás del coro, lo menos 95. ¿Cómo? Dios mío, con la intranquilidad que yo tengo. ¿Se puede pasar, señor cura? Sí, hijo, sí, adelante. Que nos tenga usted como esculpa, señor cura. Gracias, rico, qué finito. Oye, ¿cuántos venís? 15 o 20, se apuntan muchos, pero luego faltan. Menos mal que habéis sido puntuales. Bueno, formar corro a mi alrededor. Ajá. Así. Cuéntenos usted, señor cura, cuéntenos usted. ¿Y qué quieres que te cuente, Rica? No, es para que les ponga falta a los que no han venido. Ah, bueno, no te preocupes, que ya vendrán. ¿Tú qué eres? Yo, bajo. Me lo estaba temiendo. Anda, ponte ahí. A ver, no, tú no. Es que yo soy más bajo, creo. Pues te aguantas, porque que ven las tiples. A ver, poneros allí. Eso es. ¿Servidor? Tú también eres tiple, Rico. No, señor, yo soy tartamudo. ¿Dónde me pongo? Porra, ponte lejos que me vas a contagiar a mi porra. A ver, los tenores. Los tenores soy yo. Se está nublada la voz, ¿oye, hijo? Aquí están, Tobías. Venga, colocarse bien, cada uno en su sitio, ¿eh? Formalitos. Venga, Tobías, que te espero, hijo. Venga, con el violín. ¿El bobo qué? Bueno, yo os daré el tono, ¿eh? Este es el tono. Don Froilán, este es el tono para gallar. Mira el gallar este. Estamos desafinados. Bueno, pues te aguanta. A ver, vamos a ver. Prevenidos todos, ¿eh? A ver si estáis a tiempo y muy afiladitos. Venga, venid. Venga, venid y vamos. Venid y vamos todos. Todas. Venga, venid. Venid y vamos todas. Todos, todas, todos. ¿Pero en qué quedamos? ¿O todos o todas? Quedamos en que venid y vamos todas, pero que lo cantéis todos. Corra. Venga, venid. Venid y vamos, venga. Venid y vamos todos. Con flores a porfía. Con tú vas a acabar las flores de mayo en agosto. No vale, hijo, no vale. Muy mal. Todos muy mal. No me gusta, no me gusta. Señor Froilán, ¿quiere usted que me lo los lleve al campo y les ensaye? Pero tú sabes tocar el violín. No, señor, pero es igual, yo también he cantado en el coro. Pues mira, no es mala idea, anda, llévatelos y a la tarde que vuelvan a dar otro repasito. Para andar, muchachos. Para salir formaditos, como Dios manda. Así, hijito, ¿eh? Eso, andar, por Dios, la querido, andar, mortal y creación y de partiencia innoble de avenio singularitate, singularitate, tate. Buenos días, don Froilán. ¿Se marcha ya? Sí, abuelo, me esperaba. ¿Qué remedio me queda? Mi hijo está peor. Y como es el único que lo gana, que usted viera. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Ha habido suerte. Pero don Froilán, ¿me va a dar el dinero de las ánimas? No te preocupes, que las misas las diré yo. Yo se lo pagué, hiciste un santo. Ojalá, hijo, pero no creas que es tan fácil eso, ¿no? Hola, padre. Hola, Alejo, ya sabía que estabas aquí. ¿Lo sabía? ¿Quién se lo ha dicho? Tu mujer, y sé más. Sé que te has bebido el dinero del santo, ¿no es cierto? Bueno, padre, si empezamos a pensar mal... Aceptaremos, ¿verdad? Y si no, a ver qué limosnas traes. Vamos a ver. Padre, usted, 12 pesetas que saqué en Navas del Río. 12. 7 en Villacastín del Monte. 19. 14 en Lontanares de la Sierra. 33. Bueno, pues de estas 33, si quita usted 9, ¿qué le queda? 33. Y si quita usted 16, ¿qué le queda? 33. Bueno, pero es que usted no quiere quitar nada. No, señor, porque si quitas tú y quito yo, ¿qué le queda al santo? Bueno, y a ver, ¿dónde están las pesetas? Venga. Aguarde usted que es que no llevo ninguna. Me lo figuraba. Mire, es que el santero de Zarzalejo me obsequió. Y luego vino el sacristán de Moziguillas y también me obsequió. Y después vino... Que te lo has gastado en vino, como siempre, ¿verdad? Le aseguro a usted que beber no he bebido. Échame el aliento. Me atrevo, no le vaya usted a empañar. Yo sí que te voy a empañar a ti de un pescozón. Y te quito el santo y te quito el burro. No, por Dios, perdóneme, que no beberé más. Que es que si me quito el santo me mata. Y reflexione que el burro es como mi hermano. ¿Cómo va a ser como tu hermano si está avergonzado de ir contigo por el mal ejemplo que le das? ¿A qué le has dicho esto? Padre. Buenos días, hija. ¿Qué, vas a la iglesia? Sí, como hoy es miércoles. Claro, y ayer fue martes. Pues no sé, me parece que anda la cosa un poco mal. No, mira, aquí hay un duro. Y aquí hay otro. Se conoce que no los ha visto mi hermana. Si no, me los habría cogido para ir a la compra. ¿Y si se los pide? A lo mejor le hacen falta. No te preocupes, que a mí me fías y a ti no. Anda con Dios, hija. Que Dios le acompañe, don Froilán. Buenos días. Buenos días, don Froilán. Buenos días. Buenos días. Bueno, los tenga. No me esperaba, ¿verdad? No me esperaba. Sí, señor. Entonces, ¿sabes a lo que vengo? A decirme que la rosa está en su casa, ¿no? Eso es. Pues por usted. ¿Cómo que para mí? Bueno, hombre, tú no tienes conciencia. La conciencia es libre. Pero ¿sabes tú lo que es la conciencia? Sí, señor. Nada. ¿Cómo? Nada. Si la conciencia fuera una cosa verdadera, sería igual para todos. Y usted se habrá fijado que cada uno tenemos la nuestra, la que nos conviene. La Rosita también tiene la suya. Y por eso ha tonteado con un Ojeda. Con un Ojeda. A los Ojeda los odio yo a muerte. Arruinaron a mi padre. Por ellos se pidió limosna. De ellos, ni la salud ni el pan. Ha tonteado y algo más. No tiene vergüenza. Pero, Aniceto, tú debes perdonarla. ¿Yo? Antes que esa criatura vuelva a pisar mi casa, la quemo. ¿Está esto claro? Demasiado. Pues así es. Si la tiene usted en su casa, a usted. Si quiere tomar otro rumbo menos clerical, Ella verá. Pero qué bestia eres. ¿Y tú, que eres su madre, qué dices? ¿Qué quiere usted que diga? Diga lo que diga. Tiene que ser su voluntad. Mi voluntad ahora es dignidad. ¿Conviene? ¿Qué te voy a decir? ¿Conviene? No conviene, porra. Pues como si conviniera. Certificado. Y al trabajo, que yo al discutir lo uso solo para el café. Pase, pase, don Froilán. Perdone que les interrumpa en su juego, pero quisiera hablar con ustedes. Pues yo también quería hablar con usted muy seriamente, don Froilán. Todo lo seriamente que gusten, no creo que se me vea la guitarra. Siéntese, siéntese con nosotros. Don Froilán, por Paco el Berraco... ¿Un criado nuestro? Hemos sabido que ese cafre de Aniceto, el Tenazas, ha dicho en la taberna que había echado de su casa a su hijastra por haber tenido amoríos con mi hijo Bernabé. Se cotorrea que a la tal chica la tiene usted recogida en su domicilio. Nada menos. ¿Les parece mal? Muy mal. Pues recójanla ustedes. ¿Qué dice? ¿Está de broma? No, señor. En mi casa hay una criatura deshonrada por su hijo que necesita que se repare pronto y cristianamente el atropello de que ha sido víctima. ¿Atropello? ¿Me deja usted que me ría? Ahora no, señor. Primero oigan mi consejo y luego trónchense durante año y medio si quieren que porran. Su hijo debe casarse. Pero está usted loco. Mi hijo no puede casarse con esa... con esa perdularia. ¿Cómo perdularia? Sí, señor. Una golfilla de esas que andan a ver si comprometen a muchachos de fortuna. Porque, total, ¿qué ha pasado aquí? Que mi hijo es un chico joven y... La juventud no excusa la infamia, señora. Eso que está usted diciendo ofende a nuestro hijo. Y nos ofende a nosotros. Es usted un mal sacerdote, don Froilán. ¿Yo? Sí, señor. Un mal sacerdote que se sale de su ministerio para agraviarnos. Yo cuando me tropiezo con gente indigna que ofende a una desgraciada y disculpa a un seductor profesional... Me salgo de mi ministerio, los increpo, los maldigo y me vuelvo a entrar. Ya estoy dentro. ¿Qué pasa? Usted no tiene que meterse con mi hijo para nada. Para todo. Para todo lo que perturba la vida espiritual de mis feligreses. ¿Pero cree usted que las mujeres tienen la honra para que se diviertan con ella los mozuelos, holgazanes y desaprensivos? A mí no me grite, don Froilán. Grito porque quiero que me oigan en el cielo. Y está un poco alto, señora. Con que ustedes sigan su juego, que yo seguiré con el mío. Y les advierto que esto lo hago mejor que ustedes. Miren. Buenos días. La camisa, los calcetines, el breviario de oraciones, está todo. Me faltan los bocadillos. No, estos los llevaré aparte. Sí. ¿Quieres que le diga algo? Nada, padre. Bueno, sí, que le quiero. Ni hablar, eso no se lo digo. No te apures que se lo diré. Bueno, vamos, Camila, anda. Espere que viene el padre Pitillo. ¿Sabes? Mañana vendré en el autobús de las 11. Sí. Transportaros hasta que yo llegue. Descuida, no nos verlos tendremos. Venga, don Froilán. Yo te lo pago, hijita. Adiós. Oye, dices que para en el Hotel Imperio, ¿no? Sí, allí va siempre. Pues, bueno, pues andad, que ya esto se va a echar. Adiós, Camila. ¡Cuiden mucho! Buenas noches. Buenas noches, padre. Don Bernabé Ojeda. No está en la habitación. Niño, busca al señor Ojeda. No está, no ha cenado en el hotel. Dijo que no volvería hasta mañana. Ya lo oye, padre. Será mejor que vuelva mañana. Ah, imposible. Me urge verle esta misma noche. Usted no sabe dónde podría encontrarle. Suele ir a Brasil. ¿Tan lejos? Brasil está aquí al lado. Es una sala de fiestas y en un sitio así... Ah, por exótico no le importe. Yo con tal de verlo me voy al Brasil aunque sea a nado. ¿Y dónde está ese Brasil? Pues, niño, acompaña al padre. Sí, señor. Muchas gracias, señor. un señor quiere verme, señor Ojeda. ¿Qué pasa? Es que no puede. ¿Por qué? Verá, es que es un cura. ¿Un cura? Sí, señor. Perdonadme. Don Froilán, qué sorpresa, a mis brazos del padre Pitillo, tan simpaticote. Te extrañará que haya venido a molestarte. Hombre, me extraña y me alegra, menudencia sacerdotal. Tú estás dando una paliza, hijo. ¿Un pitillito? No, el rubio me mata. Entonces una copa. ¿Una copa? Ah, por esto no se peca, padre. 2 whiskies, camarero. Vamos a sentarnos. Bueno. Vaya con don Froilán. Pues usted dirá en qué puedo servirle. Porque lo que usted necesite, yo de cabeza. Pues mira, hijo, es una cosa de mi ministerio. ¡Estupendo! Yo conozco mucho al subsecretario. No, me refiero a mi ministerio, al sacerdotal. Ah, ya, ya. Bueno, venga, ¿de qué se trata? Pues de una muchacha que por culpa tuya ha sido violentamente arrojada de su casa. ¿Rosita? La misma. Pobre criatura. Lo siento de verdad. Sí, señor. Muy mona, ¿eh? Muy mona. Y qué padres, ¿eh, padre? Y dice que por quererte se ve así. ¿Quererme? Bueno, somos vecinos y hemos tonteado. Pero le llamas tontear a esa desdicha, Bernabé. Hombre, don Froilán, no va a tomar uno las cosas, pero, en fin, si usted media, estoy dispuesto a... Aparta. Pero me has tomado a mí por un indigno mediador. Hombre, no se suba usted al cielo. Ojalá para no ver estas desdichas. Lo que necesita esa criatura no es dinero, Bernabé. Me alegro por ella. Es rehabilitación. Pues, tú la has hecho creer que la adorabas. Claro. ¿Y por qué si era mentira? ¿Pero cómo cree usted que se gana la simpatía de una muchacha? Piénselo usted. Yo no necesito pensar nada. Hombre, no se enfade. Usted me dice, hace falta hacer eso, y eso se hace de cabeza. Yo no debo decirte nada, ni obligarte a nada. Me gustaría, eso sí, que libremente reparases tu falta, porque el estado de la muchacha ya sabrás. Ah, pero es verdad. Pues yo lo había tomado a broma. Como todas para traerle a uno recurren a esas tontunas. Deberías casarte, Bernabé. ¿Casarme? Sí, naturalmente. Yo no soy muy partidario del matrimonio, pero basta con que a usted se le haya ocurrido semejante cosa para que yo, por servirle a usted... Por cumplir con la ley de Dios, hijo. Que yo me libraría muy bien de forzarte a un matrimonio que no quisieras. De acuerdo. ¿A cuántos estamos hoy? A 10 de mayo. El 15 de mayo en el pueblo. ¿Le parece bien? No me engañas. Palabra de honor, padre. Una copita para festejar. Puede usted anunciárselo a la familia, a los amigos y a la chica, naturalmente. A todos. ¿Por el 15 de mayo, padre? Gracias, hijo. Por el 15 de mayo. El día 15 estará aquí. ¿Seguro? El día 15, a mí no me va a engañar. Ah, no te fíes. Oh, ya lo veréis, en el fondo es un buen muchacho. Mal llevado por sus padres, pero un inocentón. Usted sí que es bueno, don Froilán. No, hijita, un pecador como tú y como él. Pero esto hay que festejarlo. Abriremos una botellita de anís y haremos un poco de música. ¿Os parece bien? A mí sí me gusta cómo toca el violín. Serás la única en el pueblo. ¿Has oído? ¿Cómo no voy a querer a esta criatura? Porque me gusta tu música, ¿verdad? Buenos días, hija. ¿Por qué te has levantado tan pronto? Para dar de comer a las palomitas. Todos los días vienen por sus migas. Me han tomado cariño. ¿Y quién no? Te lo mereces todo. Vaya, amiguito. Mire qué bien me sale. Eres una especialidad para el punto de arroz. Mira si me saliera a mí así cuando lo hago con bacalao. ¿Qué cosas le dice usted? Pero hija, ¿todavía lo has quitado esto? No. ¿Para qué? Deberías tirarlo o arrancarle las hojas. Hoy estamos a 24 de junio. ¡San Juan Bautista! Para mí se paró el tiempo el 15 de mayo. Hasta ese día había soñado que tenía un amor en mi corazón. Pero terminó el sueño y me lo encontré vacío. ¿Qué cosas dices? La dejas a una sin habla. No se merece ese sinvergüenza, Camila. Perdona, hija. No sé lo que me dijo. Voy a preparar el desayuno para que esté a punto después de la misa. Espere. Yo quería decirle una cosa, pero... ¿Qué? ¿Hablas en rodeos? Le he mandado un recado a mi padrastro para que venga a verme. Yo no puedo seguir en esta casa. Ahora eres tú la que no sabes lo que dices. Aniceto no vendrá. Vendrá. ¿Por qué lo sabes? Porque me ha mandado este papel. Ande me llaman, voy. Con oír nada se pierde. Aniceto, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días, don Froilán. Yo pensé que no vendría hoy tampoco a la comunión general. Me habían dicho que no estaba en el pueblo. Pues no le han engañado. Fui a ver a mi hijo. ¿Y cómo se encuentra? Muy bien. Como siempre. Lo siento. ¿Qué dice? Que siento que no haya venido por aquí. Me prometió hacerlo. Y cuando un hombre da su palabra, debe cumplirla. No puede, compréndalo, hasta que se serenen las cosas. ¿Qué cosas? ¿Usted me lo pregunta? Las cosas, doña Dolores, no se serenarán hasta que usted no quiera. Mire, padre, yo he venido aquí a confesarle y no a discutir con usted. ¿Y quién le ha dicho que yo quiero discutir? La escucho, la aconsejo y la reprendo si es preciso. Pero nada más. Todo esto estaría bien en el confesionario. ¿No le parece a usted? Como usted quiera. Pero antes, escuche, doña Dolores, serenamente, con toda la serenidad que me obliga esta sotana, le ruego que recapacite. Tan grave sería que obligase a su hijo a tomar un estado que no quiere, como que le obligue a rechazarlo. Piense que los padres son a veces responsables de las faltas que los hijos cometen. Yo no tengo que recapacitar nada, ni me remuerde la conciencia lo más mínimo por oponerme totalmente a ese bodorrio. Baje la voz, que eso es soberbia, señora mía. ¿Qué dices? Intolerable. Y eso es ira. Intolerable. Y no podré confesarla mientras no haga con humildad y con fe acto de contrición. Yo no tengo que hacer eso. ¿Se niega a confesarme? Sí, señora. Perfectamente. Si usted no lo hace, no faltará quien lo haga. Lo dudo, señora. Lo veremos. Iré a ver a don Custodio, el párroco de Villarejo. Buenos días, don Froilán. Hola, hija, ¿qué te trae por aquí? ¿Otra pelea con Alejo? Sí, padre. Pero él ya no bebe, solo agua. Se pasa el día con el botijo de aquí para allá. Ah, vaya, ¿y lo ha entrenado contigo? Sí, padre. Seguí su consejo. Es que ahora tú... Vaya, menos mal. Todo no van a ser tristezas en el día de hoy. ¿Pero dónde vamos? A casa, a coger un coche, lo que sea. ¿Para qué? Quiero ver a don Custodio, el párroco de Villarejo. Hemos estar de vuelta para la misa de bien. ¿Pero qué ha pasado? Ay, ya lo sabrá, Ramón. Es horrible, horrible. Y todo por culpa de esa mocosa. Óigame usted con un poco de cariño, padre. A mí no me llames padre. Pues ¿qué le voy a llamar? Padrastro. Nadie se lo llama a nadie. Es amargo y feo porque lo primero que le recuerda a una es que no tiene padre en el mundo. Las cosas son como son y la palabrería no las cambia con que... al gran. Está bien. Yo me he atrevido a llamarle porque yo siempre le he estado oyendo hablar a usted de amor entre las personas, de justicia entre la humanidad. Bah. Teorías que inventábamos para distraernos en los mitines. Pero lo tuyo no es eso. Lo mío, con un poco de lástima. Tú me has puesto en ridículo. Los Ojedas se han reído de mí, se están riendo. Si te perdonase, ¿quién vuelve al café? Sería una irrisión y tendría que irme del pueblo para no matar a uno. ¿Y si yo me muero por el mundo sola, sin amparo? Tú te lo has buscado. Yo no. Me lo ha buscado mi corazón de chica, que se ha ido donde ha encontrado un poco de calor y de alegría. No, si labia no te falta. Pero yo no me ablando. El que la haga, que la pague. ¿No tiene usted un poco de caridad para mí? ¿Caridad? No me hables de caridad. La caridad es la peste del mundo. Qué cruel es eso. Así es. Entonces no puedo esperar nada. De mí no. Tendré que irme sola. Tú verás, ir solo en la vida es mejor porque es ir decidido y nadie puede torcer tu camino. Si llegas o no llegas al remate es cosa tuya. Yo le llamaba a usted para ver si podía ir al lado de mi madre, que ella me amparara. Pues ya ves que no. Comprenderá que no puedo esperar lo que espero en casa de un sacerdote. Aparte los disgustos que por mi culpa se han llevado en esta casa. Yo no sé de eso. ¿Algo más? Un abrazo a mi madre. ¡Bah! Yo no hago encargos. Es usted un miserable, un infame. Insultos que vienen de falta, ni ofenden, ni dañan. ¡Bandido! Si no fuera usted una señora... ¿Qué? Por eso no se preocupe. Aquí hay un hombre para lo que gusta usted mandar. Vamos, tontaina, a ver si te doy dos pescozones y nos pasamos 8 días buscándote las narices. Me extraña, porque estas narices son un recuerdo de familia. Pues ver si te atreves, atontado. Pues claro que voy. Y no me sujeta a usted, doña Camila, que me conozco el carácter. A pedazos se lo voy a traer. ¡Espere, espere! ¡No corra tanto! ¿Pero lo has tomado en serio, chalao? ¿Y tan en serio? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Pues toma. Y ahora para que te refresques. ¿Ves, mujer, cómo hemos llegado a tiempo? Corpus Domini. A una señora tan digna como mi señora. A su señora le había negado yo la confesión una hora antes. ¿Y qué? Me fui a confesar con don Custodio, el párroco de Villarejos. Él me absolvió. ¿Ah, sí? Pues espera. Espera. Nadie puede mezclarse en los asuntos de mi feligresía. Esperen y se enterarán. Así, aquí está. Aquí está, escúchenle. Normas, privilegios y reglamentación para la pesca fluvial. Pero qué ranas de libro es este. Aquí está. Oigan este parrafito. In facultate diocesanum presbiterum ad mayor gloria Dei de Crencian. Aquí está bien claro. He cumplido con mi deber y con mi conciencia. En mi parroquia mando yo, y todas las potestades de la tierra no me harán claudicar. ¡No! Eso ya lo veremos. Usted se ha expedido en sus facultades. ¡No, señor! Aquí está bien claro. In facultad de diocesarum, ad mayor en gloria de y eclesium un deber una ellos y justicia, y justicia, y justicia. Injusticia. En justicia, yo no sé qué partido tomar. Realmente el genio irascible de don Froilán nos ha puesto a todos en un compromiso y a mí el primero. Solo le pedimos que venga usted con nosotros como mediador. Usted no sabe cómo se ha puesto en la sacristía. A usted es de suponer que le respete y que le escuche. Siendo así, no hay inconveniente. Ahora bien, respecto a ese escrito... No, no se preocupe. Lo redactaremos nosotros y lo enviaremos nosotros. De todas formas, piénsenlo bien y disculpen a don Froilán. Son los años. Pues que le jubilen. Naturalmente. La ofensa que le ha hecho a mi esposa ha sido una ofensa para todo el pueblo. Está bien. Iré con ustedes... Pero les confieso que no me gusta nada este asunto. Aquí no ha pasado nada. Tranquilidad, sosiego. Ahora a desayunar como Dios manda. Pero por favor, que se va usted a caer. Oye, ¿verdad? Qué bobo, oye. Con lo fácil que es poner la silla de revés, ¿verdad? Sosiégate, Froilán, y aplaca esos nervios por la Virgen Santísima. Pero qué nervios, estoy tranquilísimo. A mí no me altera esa legión de... Cálmese, don Froilán, cálmese. ¿No ve usted que no atina? Claro. Sí, ponéis el chocolate en un cacharro tan pequeño que... Ay. Mira. Mira, qué cara se está poniendo. Ay, deja, no te comas el picatoste, hombre. Bébetelo. Sí, mejor será porque si no... Anda, mira qué cara se está poniendo. ¿Para qué está la servilleta? La servilleta, pero te estás manchando la sotana. Total, una gotita. Beba un poquito de agua a ver si se tranquiliza. Oh, si nunca he estado más tranquilo. Bueno, ahora un pitillito y el pan. Ya están ahí. Seguro. Ahí están. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Adelante! ¡Adelante, el que sea! ¿Se puede pasar? ¿Pero quién es esto? ¡Alejo! No. ¿Es que no le reconoces? Tan desfigurado estoy. Bastante. ¿Y qué es? ¿Que has vuelto a beber y tu mujer...? No, don Froilán. Es que estuvo aquí mi padrastro. Alejo salió en defensa nuestra y se fueron desafiados. Eso está bien, hijo. Oye, ¿qué tienes en la cara? Nada, señor cura. ¡Qué tío dando bofetadas! Para mí que las daba con motor. Pobre Alejo. ¿Lo vio usted, don Froilán? He traído hasta casa el odio, la desgracia. Es horrible. Pues yo creo que has traído la alegría, el cariño, algo por lo que luchar y vivir. Fíjate si te estamos agradecidos. Padre. Pero alegra esa cara. Anda, vete al huerto y hazme un ramo de rosas para la Virgen. Que esta tarde es la bendición de las flores. Anda, que he visto muchos capullos abriendo. Está bien, don Froilán. Estoy muy contento de ti. Y hasta es posible que te confíe otra vez a San Pascasio. ¿De verdad, padre? En cuanto se te deshinchen las narices, ya es tuyo. Camila. ¿Qué? Ponle un poco de árnica. Sí, anda, ven conmigo. En la cocina tengo. Y no vuelvas con tus nervios, Froilán. Déjame de chichorrerías, amigo, otra vez. Que nervios ni que porras de calabazas, ¿Se puede pasar? ¡Adelante! ¡Adelante! Mi querido don Froilán. Don Custodio, a mis brazos. Pues aquí me tiene usted al frente de esta comisión en una misión de paz, exclusivamente de paz. ¿No es así, señora Esbía? Así es. ¿Cómo? Póngase usted delante. Colóquese el aparato que va a empezar la conferencia. Así. Misión de paz, mi querido don Froilán, y puramente conciliadora. De otro modo yo no hubiera venido a contender con un compañero tan piadoso, tan... Adelante. Me refería a don Custodio, señora. Usted vaya a oír la radio ahí detrás. Dice que la radio, ironía, como siempre. Rogaríamos la total supresión del grafejo en esta entrevista. De acuerdo. Perdone. Siga, don Custodio, siga. Por su exagerada interpretación de los deberes sacerdotales ha originado un grave conflicto. Grave por la publicidad adquirida. Solamente puede negarse la comunión a una gran pecadora que ostente sus pecados. Y doña Dolores comprenda... Basta, no se moleste usted más. Es posible que me haya extralimitado, pero nada habría ocurrido sin su intervención. Eso es, sin su intervención. Cálmese, don Froilán. Con mi intervención solo pretendo evitar que las cosas pasen a mayores y que la superioridad tenga que tomar parte. Agradezco su mediación, pero no la acepto. Rotundamente. Estoy en mi feligresía. Soy el párroco y el director espiritual de mis feligreses, a quienes no toleraré transgresión ninguna, sea cual fuere su condición social, de las leyes de nuestra Santa Madre Iglesia. Por ello, ni le he dado esta mañana la comunión a doña Dolores Ojeda. Conecte el aparato. Ni se la daré. Recurriremos al señor obispo. Harán ustedes muy bien. Y no olviden decir a su ilustrísima que a los altos que desobedezcan la ley de Dios y a los bajos que la escarnezcan, les haré cumplir con su deber. Nada más. No creo que quepa todo eso en este pliego que voy a llevarle yo mismo. Firmado por todos. Por todas. Lo celebro. ¿Y qué dice ese pliego? Primero, que tiene usted en su casa una mujer joven y en un estado que no es el más apropiado para merecer el amparo de un sacerdote. ¿Y qué más? Y segundo, que por ella ha excomulgado a una señora piadosa y dignísima y quiere obligar a un joven intachable a que cargue con la reparación de una falta que lo mismo puede atribuírsele a distintos jóvenes de la localidad. Canallas, calumniadores, fariseos. Quieren presentarme ante el señor obispo como valedor de una mercenaria. ¿No es eso? Pues bien, ustedes recurran al obispo, yo a Dios. Y ahora a la calle. ¿Cómo? ¡A la calle! ¡He dicho que a la calle, porra! ¡A la calle! Y usted se hace solidario de esta villanía. Pero, don Froilán, comprenda. No me diga nada. Comprendo y discúlpeme. Dios mío. Camila, Rosa, ¿dónde vas con eso? ¿A quién se le ocurre cortar esas flores ahora? Y Rosita. Por favor, Froilán, cálmate, te va a dar algo. ¡Qué día, Dios mío! ¿Dónde está Rosita? Habla. No. ¿Qué es esto? Lelo. Señor cura, me voy lejos del pueblo, a la misericordia de Dios. No me busquen, que no volvería por nada. Pídale a la Virgen que no me desampare y todo mi cariño para ustedes, que son los únicos que me han querido en el mundo. Rosita, pobre criatura. Hija mía. Niña de mi alma. ¿Qué será de ella? La deshonran, la abandonan, la calumnian y la obligan por último a huir hacia la perdición y quizá hacia la muerte. Divino Jesús, acompáñala en este trance amargo y a mí, si quieres conservarme en tu divina gracia, que no se me ponga delante ninguno de esos miserables, porque si los viera, yo no sé si podría contener mis manos, estas manos que te consagran. Y por Dios, Froilán, no desbarres, no me pongas delante ninguno de esos canallas. Hermano, reza por caridad. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea. No puedo. Dios no me oye. Hay que hacer algo pronto. Esa Ojeda, un amigo de usted que ya estuvo aquí otra vez, quiere verlo. Que pase. No, no puede. Ah, es el... Sí, señor. Perdóname. Caramba, Padre Pitillo, otra vez por aquí. Venga, un abrazo. Yo no abrazo. Vergüenza. Mal empieza la entrevista, ¿no le parece? Peor puede acabar. ¿Sabes lo que ha hecho Rosita? Se ha marchado de mi casa. Ha huido del pueblo. Bueno, déjela usted ir, que esa no se... Calla, bandido, calla. Si tuvieras corazón irías a buscarla, a pedirla perdón, a remediar tu crimen. ¿Mi crimen? ¿Pero qué crimen es ese? Crimen, sí, señor, tuyo y de tus padres. Don Froilán, que se pasa usted de la raya. ¿Cómo se pasaron ellos al educarte? Y se pasan ahora amparando el atropello que has cometido con una criatura. Son unos criminales como tú. ¡Basta! ¡No, basta, porra! Usted es un necio que insulta y ofende, abusando de las faldas que lleva. Pero se me va a olvidar que es usted un sacerdote, y con sotana y todo. Pues mira, ¿ves? Así es mejor. Ya podemos discutir como dos hombres. Anda, levanta tu mano contra mí y defiéndete, porque te voy a tratar como a un perro rabioso. ¿Pero qué hace, don Froilán? Se ha vuelto loco. Me temo que sí. Y ándate con cuidado, que es una locura muy peligrosa. Don Froilán, que me da lástima pensar... Pues a mí no. ¿Te has creído que puedes reírte de todas las faltas? ¡Mire que le doy! A mí no, que me da... No, por Dios, señor negro, que antes que no le... ¿Pero qué he hecho yo? He pegado a un hombre. He ayudado a matarle. ¿Don Froilán? Sí, don Custodio. Vengo a confesarme con usted, humildemente, a rogarle que me absuelva de un gran pecado. He pegado a un hombre. Pero, don Froilán, me temo que ese genio suyo no le lleve a ninguna parte. Y yo también lo temo, pero no puedo cambiar. Claro que tampoco me arrepiento de ser así. No puedo cambiar porque mi genio sale, se desata, se encrespa ante la injusticia y el pecado. Es una ira disculpable, don Custodio, porque es ira de Dios. Usted, que también es pastor de almas, me comprenderá. Sí, le comprendo, pero debe dominarse. Todas las cosas tienen arreglo, y Dios nos manda tener paciencia y resignación. Si Él perdona, confía y espera. Nosotros no podemos llevar las cosas por la tremenda. Dice usted que ha pegado a un hombre. Sí. A Bernabé Ojeda. Pero, don Froilán... Se ha burlado de mí. Yo fui a pedirle, a suplicarle que remediase su falta. ¿Y por qué lo hizo? Su cariño hacia sus feligreses le ha llevado demasiado lejos. Ha extremado tanto su celo que el señor obispo puede tachar su conducta de anticanónica. Mucho me temo que sea así. Pero yo le aseguro, don Custodio, que solo he querido que en mi parroquia reine la paz y la concordia. Estoy seguro de ello. Yo sé que en su corazón solo hay bondad, amor al prójimo. No lo crea. Soy malo, muy malo. Por mi culpa se encuentra Bernabé en trance de muerte. Quiero confesarme, don Custodio. Está bien, le escucho. No continúe, padre. Esa menudencia sacerdotal es un tío grande. De eso estoy seguro. Y entonces, hijo, ¿por qué has llevado las cosas a este extremo? Por tu culpa hemos incurrido todos en un grave error que es necesario remediar. ¿Qué debo hacer? ¿De veras? Me temo que no seas sincero. Lo soy, padre. Siento como que este golpe que me han dado en la cabeza hubiera arreglado algo que no funcionaba bien en ella. ¿Qué debo hacer? ¿Casarme? Eso tú lo sabrás. Si no hay otro remedio... Piensa que va a tener un hijo que tú has negado. Y cuando vaya a inscribirlo, le preguntarán quién es su padre. Y ella bajará los ojos avergonzada. Y pondrán hijo de padre desconocido. Tú no sabes cómo suena esa palabra en los oídos de una madre. Sí. He pensado mucho en Rosita, y en mi calentura me venían a la cabeza unos pensamientos negros, y al corazón un gran desconsuelo. Algo así como un remordimiento. ¿Lo ves? Debes casarte. Lo malo es cómo se pondrían mis padres. Ya hablaré yo con ellos. Además, ¿y Rosita? ¿Dónde está? No te será difícil encontrarla. Con poco dinero no habrá podido ir muy lejos. Y no olvides que tiene una madre que sufre por ella. Y un padrastro que es un bruto, un animal. El motivo de más para que la busques y remedies el mal que has hecho. Adiós, hija. Gracias, padre. Yo voy al obispado y luego a tu casa. He de moverme deprisa para remediar una injusticia. Pero las cosas fueron demasiado lejos, porque el mal ya no tenía remedio. Aquella misma tarde, el cartero dejó en la iglesia de humilde campanario una carta del obispado. Su ilustrísima le había retirado las licencias al padre Pitillo. ¿Qué vas a hacer? Supongo que protestarás de este atropello. ¿Para qué? Hay que resignarse. Resígnate tú, que eres un cordero manso, que te sientes la cuchilla en el cuello y te ríes. La adversidad, si la ríes, la disminuyes. Si la lloras, son dos tristezas. Música. Música celestial, pero música. Hay que perdonar, hermana. Dios nos manda hacerlo. No perdono. Tengo ganas de chillar, de pegarle a alguien. De decirles la verdad monda y lionda a todos. Antes de salir del pueblo. Habrías de ponerme un candado en la boca y me lo como. Oye, ¿este botijo es nuestro? Yo qué sé, debe ser el de Alejo. ¿De Alejo? Ya. Y yo que creí que se había regenerado. ¡Es vino! Si usted me hubiera dicho la verdad, yo no habría firmado aquel escrito. Tengo entendido que don Froilán se había negado a confesarla antes de que fuese a confesarse conmigo. Sí, pero ¿quién hace caso de sus impertinencias? Don Froilán me dijo... No me importa lo que le dijo. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Don Custodio. Mire, señora, ya es hora de que rectifiquemos todos actitudes equivocadas. Ustedes tienen que venir conmigo al obispado para retractarse de sus acusaciones. ¿Nosotros? ¿Oyes esto, Ramón? Sí, lo oigo. Continúe. A ustedes les ciega el egoísmo y un malentendido amor paternal. Van a dejar que echen del pueblo a un pobre viejo que no ha cometido otro mal que el de amar y proteger a sus feligreses. A sus feligreses no, que todos lo somos. Por defender a una... No lo diga. Le dolería luego recibirla en esta casa y llamarla hija delante de todos. ¿Yo? Eso nunca. Pues tendrán que renunciar también a su hijo porque Bernabé ha decidido casarse con ella. Cosas de don Froilán, que con su genio huraño y gruñón se mete en el corazón de todos y los vence. Pero... los vence, señora, no lo dude, los vence. ¿Avisaste a Alejo para que venga a recoger los muebles? Sí, vendrá a medianoche. Y nosotros nos iremos con el alba. Las buenas noches. ¿No puedo pasar? Hasta adentro. Aniceto, ¿qué te trae por aquí? Nada, que oí decir que el señor obispo la había dado de baja. Y dije, voy a ver a don Froilán para darle... No se asuste. Para darle... Me da vergüenza decirlo. Se va usted a reír. Para darle un abrazo. Tú a mí. ¿Pero te acuerdas tú de dar abrazos? Señor. ¿No es eso que se hace así? No, pero vamos, se ve que si practicaras un poco dentro de 2 o 3 años podrías. Bueno, ¿ya que viene esa efusión sentimental conmigo? A que no tenga que ver la enemistad con la justicia. Porque yo que le odio a usted como cura de una forma que si me dejara llevar... Boniceto, no se deje llevar. Calma, señora, que es un verbigracia. He visto que usted pequeño es lo más grande que hay en el pueblo. Duro, recio, endiablado... No, perdona, endiablado no. Lo digo en el buen sentido, que no se ha dejado usted llevar de los Ojeda. Ni por el salvajismo tuyo. Y perdona. Haga usted lo que quiera, pero déjelo de salvajismo. Lo que pasa es que no me doblero, ni me tuerzo. Como el alcornoque. Como el chopo. No discutan, es igual. En realidad lo que eres tú es un necio más bruto que un leño, dicho sea sin ofenderte. Pero no creas que ignoro que bajo esa cáscara de bruto tienes un corazón. Y por eso has venido a darme un abrazo de despedida. Pues ahí va el mío, hombre. Gracias. Pero cuidado que no es un abrazo gratuito. No, si usted no hace nada de balde. Nada. Todo por el amor de Dios. Con que aprieta. Lo dicho, es usted una pizca grandiosa. No, Aniceto. Yo soy una cosa muy pequeña, pero más pequeño me vas a ver todavía. Más, sí. Porque ahora que lo que se humilla no es la dignidad sacerdotal, ahora que soy simplemente un desgraciado, o quizás un mendigo, me puedo poner de rodillas delante de ti. Y me pongo... Bendito Pero, Dios. ¿Qué hace usted? Pedirte misericordia para esa criatura. Levántese, don Froilán. O la perdonas, o me tendrás que apartar de tu lado a puntapiés. Pero si eso está resuelto ya. Rosita, Bernabé. Pero si están aquí, Froilán. ¿Por qué porra no me lo has dicho antes? Reporra, y me habías evitado que me ensuciara el polvo, porra. Si no me da tiempo, y toda la culpa es suya. No, Froilán. Ahí lo que usted ha venido a pedirme perdón, sin orgullo ni tontería, como usted manda. Y yo he tenido que transigir. Cosas de curas. Por algo le tenía yo ese miedo. ¿Quién te ha dado a ti el bautismo? ¿Para qué narices me ha servido a mí el bautismo? ¿Y quién te lo va a romper si blasfemas? Ya se lo decía yo a este, ¿eh? No vuelvo a arrimarme más a un cura. Lo juro por esta cruz. ¡Cruces! ¡Cruces! Ha dicho cruces, ya es nuestro. Ya he dicho nuestro. Narices, porra, como usted dice. No vuelvo a abrir más la boca. Si hace falta, ya has dicho bastante. Y tú también, hijo, aunque no digas nada. Pero contadme, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Pues... Rosita se refugió en su casa. Yo fui a buscarla, pero no quería verme, no quería hablarme. Entonces yo le dije, he sido un canalla, un desalmado, pero en el mundo todo se puede arreglar. Y yo le contesté, todo menos lo que has hecho conmigo. Yo no puedo volver a quererte. Y entonces yo le dije, perdóname en nombre de mi hijo, de nuestro hijo. Y yo le prometí que si algún día me lo pedía mi hijo, nuestro hijo, es posible que le perdonara. Yo insistí. Y yo seguí negando. Me había hecho sufrir tanto. Bien ganado me lo tenía. Quería saber si era sincero. Y como lo era, gané su cariño. Para siempre. Para siempre. Menos mal. Hemos venido a que usted nos case, don Froilán. Porque usted nos ha unido. Eso es imposible. El señor obispo me ha retirado las licencias. Tendréis que buscar otro sacerdote. Yo me marcho mañana. ¿Mañana? Pero usted no puede hacer eso. El obispo anulará la orden. Quédese unos días, solo unos días. No, hijo. Mañana al amanecer saldré del pueblo. Quien manda, manda, y yo sé obedecer. Pero eso es orgullo, don Froilán. Y si lo es, Dios me perdonará. No se vaya usted, hágalo por mí. No puedo, Rosita. No me lo pidas, que no lo haré. Deja. Yo conozco al padre Pitillo y sé lo que hay que hacer. Ven conmigo. Está todo cargado. Pues despídete de la Virgen. Ya lo he hecho antes. La Virgen se viene con nosotros, aquí dentro. Ya verás cómo no nos abandona. La verdad es la nuestra, hermana. Lo conozco en esta alegría interior que siento. Vamos a salir del pueblo humillados y exonerados a la misericordia de Dios. Y sin embargo, de esta tristeza, yo cada vez estoy más contento. Tan contento que no parece sino que han vuelto a mi alma las risueñas alegrías infantiles que me están convirtiendo en un chico. Esta mañana tomando el chocolate, he lamido la taza como un chiquilín. Ya lo he visto. Y no te he dicho nada para no disgustarte. Pero entereza, hermana. No la perdamos a última hora. No puedo, Froilán. Anda, apóyate en mi brazo. No está muy fuerte, pero aún te mantiene. Salgamos con la sonrisa en los labios, juntos, como toda la vida. Pero sin amarguras y resentimientos. Anda. Vení mi sotana, Camila. Así no debo ir. Estaba tan sucia, tan viejecita, que la he limpiado y la guardé en la maleta. Me daba pena que la mancharas en el viaje. Cuando lleguemos te la pones. venido nadie a despedirnos. Y eso te preocupa. No estamos solos, Camila. Nuestros padres nos ven desde el cielo y sonríen. Ánimo, hermana. Anda arriba. Así. Vas como una reina. Cuando eras joven te gustaba ir así a las romerías, ¿te acuerdas? Han pasado ya tantos años. Pues aún nos queda mucho por ver. Yo me alegro de este cambio de fortuna. Recorreremos el mundo con nuestro carro y el viajar instruye mucho. No mires, hermana. La vista adelante siempre. Si Dios quiere que las cosas se queden atrás, ¿por qué empeñarnos en seguirlas mirando? Así. Volando por la carretera. Don Custodio ni se atrevía a respirar. ¿Para qué esas prisas? El señor obispo le devuelve sus licencias y le repone en su cargo. Señor obispo, gracias, Dios mío. Esta ha sido cosa vuestra. Naturalmente, usted no quería casarnos, pues a casarnos. Esa va a ser mi mayor alegría, hijos míos. También nosotros queremos pedirle perdón. Y prometerle que lo haremos públicamente en la iglesia. Así nos lo ordenó el señor obispo, pero nosotros lo hacemos con toda la... Levanta el ánimo, señor Ojeda. Ya lo dijo Jesús. Los que se humillan se ponen sobre mi corazón. Deme usted la mano, así. Y tú también la mía. Así, un extremo a cada lado y yo en medio. Y el día que esta balanza esté en el fiel, se hará la paz sobre la tierra. Volvamos al pueblo. Le esperan para recibirle como se merece. Suba al coche conmigo, don Froilán. Quiero ser yo quien le lleve. No. Yo en mi carro, don Ramón, cada uno en su puesto. Y nosotros con usted. Y tú a mi lado, Camila. ¿Ves cómo los gritos no servían para nada? Estas cosas o las arregla Dios o no las arregla nadie. Pero así no puedes entrar en el pueblo. Ponte tu sotana, que luzca la luz del sol. Llamadme, señor cura. Para vosotros quiero ser siempre el Padre Pitillo. ¡Viva el Padre Pitillo! Pitillo, una cosa menuda, breve, que arde, que se consume en humo sutil, azul que va siempre hacia arriba, camino del cielo. Pitillo, ya veis, una cosa tan pequeñita y qué destino tan alto. ¡Que toque el violín! ¡Que toque el violín! ¿No será coba, Camila? No. En el fondo les gusta tu música. Entonces dame el violín. Y a ver, ¿dónde está mi coro? Los de las flores, a María. La vuestra es la mejor música, la que mejor suena en los oídos de María. Vamos a cantar afinaditos, como siempre, ¿eh? Vamos a ver, prevenidos. Venid. Y así, el padre Pitillo, con su bonete torcido y su genio áspero y gruñón, devolvió la paz y la felicidad a los humildes feligreses de este pueblecito de Castilla.